necesario. Yo creo que es ella. Bueno, este operativo viene a complementar lo que el presidente de la República
está haciendo tanto con el tema de la tarjeta de solidaridad como de los fondos que se han puesto para que las personas que han perdido su trabajo se queden en la casa y puedan con esto ir paliando la situación. Y aquí en San Francisco de Macorís, ya con este se han hecho dos operativos. Se hizo uno primero que abarcó parte de los municipios y este que va a ser efecto en el municipio cabecera, aquí en San Francisco de Macorís. Aquí hay 21 camiones de 1,000 raciones cada una, hay 21,000 raciones, hay 24,000 pollos y hay 16,000 fundas de pan. Y una parte del tomate que estábamos viendo cómo se va a hacer la logística de esto. Entonces ya esto va a abarcar prácticamente la mayoría de los barrios que no se tocaron en el otro operativo, entonces se van a tocar en este. Luis, la salud de Amílcar Romero, ¿cómo anda? La salud de Amílcar Romero es buena. Amílcar ha venido para hacer un anuncio sumamente importante para los franco macorizanos. Quisiéramos destacar la presencia parte de la licenciada Iris Guava, de la ingeniera diputada Miledis Núñez, representante de la provincia de Duarte en el Congreso Nacional. La licenciada Emily Pérez es la encargada de la Oficina de Gestión Senatorial Duarte. A propósito, les voy a leer en breve una comunicación que le envía el senador de la provincia de Duarte. El ingeniero Luis Yanguela, director de Agrodosa. El general Rubén Contreras, del Ministerio de Defensa. El general Rosado Vicioso, del Comando Regional Nordeste, con asiento en San Francisco de Macorís. Antes de pasar con la licenciada Iris Guava, les voy a dar lectura a la comunicación que nos envía el senador de la provincia de Duarte, Amílcar Romero. Licenciada Iris Antonia Guava, directora general Plan de Asistencia Social de la Presidencia de la República. Apreciada amiga, con placer de saludarle envío estas líneas para presentar formal excusa, ya que por recomendaciones médicas, debido a mi historial clínico cardiovascular, no puedo asistir a esta importante actividad que pone de manifiesto el acompañamiento solidario del gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina Sánchez a través de la institución que muy dignamente usted dirige, en beneficio de los sectores más vulnerables y en momentos muy críticos por la pandemia mundial que nos afecta. Como parte activa en la gestión de la puesta en marcha de este plan de distribución de alimentos en nuestra provincia de Duarte, le expreso mi profundo agradecimiento por la receptividad y apoyo brindado para que las familias desposeídas reciban este importante sostén que los ayuda a mantenerse en casa con más tranquilidad y con la certeza de que no están solos. Con la gracia de Dios, el gobierno central y sus funcionarios los acompañamos en esta emergencia sanitaria. Con respeto y muy alta estima personal, se despide su amigo Amílcar Romero, Portuondo, senador de la provincia de Duarte. Ahora sí, le dejamos con la... Sí, muy buenas tardes, un saludo especial para la licenciada Iris Guava, quien es directora general del Plan Social de la Presidencia, poniendo la excusa del señor gobernador Luis Núñez, el cual representamos en esta ocasión. Buenas tardes a todos los demás miembros que acompañan a la compañera licenciada Iris Guava, al general de la policía, al general del ejército, a cada uno de ustedes. Pues bien, a nombre de la Gobernación Civil Provincial Duarte, le damos la más cordial bienvenida, señora Iris, a esta importante actividad de entrega masiva a personas de escasos recursos económicos de raciones alimenticias. Gracias por venir nuevamente a la provincia Duarte y específicamente al municipio de San Francisco de Macorís, que en cada momento que el municipio y la provincia requiere de su ayuda, usted está siempre presente. La provincia de Duarte le agradece enormemente ese gran gesto de usted de venir en auxilio siempre, en momentos de dificultad y en momentos que no son de dificultad, a nuestra querida provincia. Gracias, señor presidente, por instruirle a usted
que viniera en auxilio de los provinciados de Duarte, y gracias a usted por cumplir las orientaciones del señor presidente Danilo Medina Sánchez. Firme por darnos este apoyo, Luis Yanguela, las autoridades militares, que sin ellos sería imposible nosotros hacer este trabajo, a los miembros de la prensa por venir esta tarde a recibirnos, a acompañarnos, a promover los operativos de esta tarde. Realmente hoy vamos a impactar por lo menos unos 25 barrios de San Francisco de Macorís. Con anterioridad ya hemos estado trabajando en una gran cantidad de barrios y todos los distritos municipales y municipios. Hoy venimos, como ustedes pueden ver, con un gran operativo. Por orden del presidente Danilo Medina, la provincia de Duarte es prioridad nacional, no solamente para el plan de asistencia social de la presidencia, sino para todas las instituciones que tienen, son protagonistas en este momento aciago en que estamos pasando todo. Nosotros pues estaremos como siempre, como dice Milady, siempre estamos aquí cuando nos necesitan y esta vez no será diferente. Venimos esta tarde y continuaremos viniendo para que el pueblo de San Francisco de Macorís y todos sus municipios reciban apoyo alimentario. Esta tarde venimos, además de traer las raciones alimenticias, que venimos con más de 27 mil raciones, también venimos con 80 mil libras de pollo. Traemos 20 mil bolsas de pan, 10 pan en una bolsa, y traemos también tomates para distribuir. Solamente queremos el apoyo de todos ustedes y que podamos esta tarde culminar con éxito este gran operativo. Para nosotros es un compromiso estar aquí apoyando a todos esos grupos vulnerables que nos necesitan, sobre todo que sabemos que esta ha sido la provincia más golpeada frente a la pandemia del COVID-19. Así es que solamente me resta darle las gracias nueva vez a Milady y a Luis, a todas las autoridades que nos van a apoyar en este momento. Doña Iri, que a San Francisco de Macorís han llegado 46 mil raciones antes de que saliera el video. A San Francisco de Macorís comenzaron a llegar raciones alimenticias hace 28 días, porque incluso nosotros, a raíz del caso de Villa Rivas, nosotros comenzamos a enviar alimentos a las provincias que sabíamos que podían tener impacto. Cuando se declaró la emergencia, el plan de asistencia social de la presidencia estaba distribuyendo alimentos. Ya teníamos más de 15 provincias distribuidas. Licenciada. O sea, no respondemos a video, respondemos realmente a nuestro compromiso. Licenciada, vemos que la señora Mildred Sánchez no está aquí en el día de hoy y ella pertenece al plan social de la presidencia. Directora provincial. Todos los funcionarios, sean directores de instituciones, gobernadores, que son candidatos, fueron separados de sus funciones con el tema social para evitar que se confundan con asuntos políticos. Los gobernadores que son candidatos también están separados de sus funciones en este momento con referencia a distribución de asuntos sociales. De Macorís, ante la situación difícil que vivimos por el COVID-19, ¿qué decir a ustedes? Bueno, mira, nosotros ahora venimos a hacer un operativo masivo. Hemos estado operando hace mucho tiempo, que estamos distribuyendo poco a poco en todos los barrios, pero hoy quisimos hacer un operativo más contundente en vista de que esta es la provincia que más afectada ha sido y el presidente quiere que esta provincia se le dé las mayores atenciones posibles, y por eso decidimos hoy venir con raciones, con pollo, con pan, con tomate, a impactar todas las familias que nos dé el tiempo, y continuaremos haciendo este mismo operativo aquí, porque realmente, aunque hemos estado distribuyendo, la gente se queja y eso, entonces queremos nosotros mismos hacerlo para que le llegue directo a la gente. Muchos sectores de San Francisco de Macorís durante las últimas semanas precisamente han externado esa situación, la lentitud de la distribución de las raciones, y en algunos que otros sectores no había llegado por primera vez. ¿A qué se debe?
faltaron algunos barrios porque, fíjate, el plan de asistencia social tiene un gran sistema de distribución. Sin embargo, frente a un caso nacional como el que estamos viviendo, nada es suficiente para la distribución y enviamos aquí, pero también tenemos que enviar a todo el país. Algunos barrios quedaron que no fueron impactados, sin embargo la gran mayoría sí se impactó, además que tenemos los municipios, los distritos municipales, es una provincia amplia y son muchas así, principalmente que las provincias más impactadas son provincias grandes como por ejemplo San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Santiago, pero yo entiendo que hoy nosotros, Milady, que es la que está más empapada, entendemos que hoy nosotros prácticamente cubrimos todo el territorio y continuaremos en esta misma semana completando donde nos faltaron. Hay una interrogante en la provincia, ¿por qué la actual directora del plan social en la provincia no se ha unido o no le han dado las facilidades para sumarse? ¿Hay alguna restricción o se refiere a eso? Sí, hay una restricción. Por orden del presidente Danilo Medina, todos aquellos funcionarios que tienen que ver con distribución de asuntos sociales en este momento y son candidatos, deben de ser retirados de esa función para evitar confusión con temas políticos. Este es un momento social donde la política, el presidente bajo ningún concepto quiere que se ligue con esto. Por eso, como ella es candidata a diputada, no puede trabajar con la distribución. Por ahí está el equipo del plan social que está trabajando. Eso ha pasado con los gobernadores también que son candidatos, que tienen responsabilidad. También han sido sustituidos por otros funcionarios. Gracias. Gracias, señor presidente, a ustedes también. Son muy amables. Amén, amén. El presidente de la República.